porque y les pido, compañeros, todos un gran aplauso al compañero que está libre. El compañero Santiago de Jesús Francisco va a comenzar este acto, compañeros, y los llamamos a que guardemos silencio para escuchar este acto por la libertad de todos los presos políticos. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, compañeros estudiantes. Buenas tardes, amas de casa. Buenas tardes, compañeros obreros. Buenas tardes, campesinos. Hoy estamos reunidos en esta plancha que representa el centro de la nación. Esta plancha que le pertenece al pueblo. Todas las calles del país le pertenecen al pueblo. Pero el día 1 de diciembre, todos los manifestantes, todo el pueblo que quiso expresar su opinión respecto al espurio Enrique Peña Nieto, fueron agredidos, violándoles sus garantías individuales y sus derechos humanos que nos marca nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Compañeros, voy a continuar leyendo una declaración que considero es importante que todos sepamos, ya que a partir todo el día sábado, todo el día domingo, los medios de comunicación estuvieron falseando la información, estuvieron haciendo llegar información amarilla, información que hicieron ver a todos los compañeros que se manifestaron como delincuentes, como jóvenes rebeldes. Mas sin embargo, los compañeros que hoy están presos y que hoy todavía siguen aquí no son ningunos delincuentes, son luchadores sociales, son hombres que quieren liberar a México, son hombres, mujeres, obreros, campesinos, profesores, amas de casa, que realmente aman a México, que realmente aman al pueblo de México. Por lo tanto, esto va dedicado al pueblo de México y a todos los medios de comunicación que aquí están presentes. El día 3 de diciembre en el periódico Reforma, en un artículo en primera plana, firmado por la periodista Yaskara López, replicado en Proceso, como el noticiero MVS, como Carmen Aristegui y otros medios, se publicó que integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México declararon a la policía que fueron citados a las 7 de la mañana en el Metro San Lázaro, pero no revelaron quién contrató. Tenían la orden de destruir todo lo que estuviera a su paso. Eso se publicó en el diario Reforma. Información que no es real. Información que es inventada, así como inventaron mentiras de una organización de carácter revolucionario, como es la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, lo hicieron de todas las organizaciones sociales, de Yo Soy 132, de la CENTE, de ESME y de todos los colectivos que el día 1 de diciembre salieron a las calles a gritar la verdad. Por lo tanto, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, UJRM, es una organización amplia de masas, antifascistas, antiimperialista, con presencia en 17 estados del país, que se plantea como objetivo resolver las demandas inmediatas de la juventud, pero sobre todo lucha por el socialismo, por sepultar la propiedad privada y sobre sus ruinas construir un mundo mejor, el mundo del trabajo digno, el mundo de la libertad. Participamos de manera dedicada en la huelga del UNAM en 1999, en el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Hemos organizado el movimiento de aspirantes rechazados durante 10 años en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El 1 de diciembre, en la Jornada Nacional contra la Imposición Neoliberal de Enrique Peña Nieto, convocada por la Convergencia Nacional contra la Imposición,
en la que participaron el movimiento Yo Soy 132, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Congreso Social hacia una nueva constituyente, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, participó sin titubeos, teniendo claro que sólo así es como podremos detener el avance de los capitalistas. Decididos y claros que sólo con la lucha, organización y unidad es como podremos resolver nuestras demandas más sentidas. En el país somos más de 36 millones de jóvenes, de los cuales 16 millones formamos parte de la población económicamente activa, que sufrimos los efectos de la reforma laboral, que esclaviza y deja sin derecho a los jóvenes trabajadores. 8.8 millones sin trabajo y sin estudios, es decir, el actual sistema capitalista en el que vivimos solo ofrece a la juventud condiciones de miseria, opresión, explotación y muerte. Es por ello que repudiamos la campaña mediática que la prensa burguesa al servicio de los neoliberales está descadenando en contra de la joven guardia del proletariado, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, y en contra de todas las organizaciones sociales que organizan y luchan y que en este momento están peleando por liberar a nuestros compañeros que allá adentro están privados de su libertad. Por lo que hacemos responsables al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal que cualquier agresión física y psicológica que sufran los integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México y de todos los luchadores sociales de este país y que están aquí presentes, serán ellos los culpables. Sí, ya casi acabo. Sí. El regreso del PRI al gobierno representa en Peña Nieto, expresa el retorno de la represión en todos los que quieran movilizarse por un derecho o reivindicación legítima. Al igual que el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, han montado una política provocadora, paramilitar y de violencia. Hacemos el llamado a la juventud revolucionaria, a los progresistas, a los académicos, a los ecologistas y a los artistas, a los anarquistas, al movimiento Yo Soy 132, a los desempleados, a toda la juventud que está siendo golpeada por el capitalismo, a cerrar filas y luchar contra la imposición neoliberal por mejores condiciones de vida, trabajo y estudio. Evitemos a toda costa que nos confundan, que siembren desconfianza en nuestras filas, que nos dividan, que nos simbolicen por el miedo. Sigamos unidos, sigamos luchando, compañeros, sigamos firmes en el objetivo central de tirar este régimen oligarca. En Túnez se tiró a Ben Ali, en Egipto a Mubarak, luchas en las cuales la juventud estuvo en primera fila. Así en México nosotros estamos decididos a cumplir con nuestro papel histórico, avanzar y luchar a un lado del proletariado, por el socialismo, por el comunismo, libertad a todos los presos políticos, libertad a todos los presos políticos del régimen de Enrique Peña Nieto, destitución de Miguel Ángel Osorio Chong, gobierno de obreros y campesinos, amplias masas populares. ¡Fuera! 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 Compañeros, en esta plancha nos declaramos a favor de la libertad de los presos políticos. No hay que claudicar. Ahora es el momento de unificar nuestra lucha por su liberación. Compañeros, cuando estaba yo allá adentro, los compañeros se sintieron muy alegres cuando llegaron las noticias de que hubieron manifestación en su apoyo. Hoy los compañeros, los 68 compañeros
que están. Exigimos la libertad para Job Reyes Jiménez, para Rodrigo André Borjóes Nieto y para los 68 presos políticos que están en el reclusorio norte y en el reclusorio de Santa Marta. A todos los presos políticos de México, a todos los que han sido presos, porque esta manifestación es por la libertad incondicional e inmediata de todos los presos políticos. A continuación, compañeros, vamos a leer el comunicado de los padres de familia de los presos políticos que actualmente estamos defendiendo y vamos a luchar hasta el final por su libertad. Una vez más, como pasó ayer, desafortunadamente no puede dar lectura a un padre de familia, ya que desafortunadamente están en los reclusorios. Les digo desafortunadamente porque nos han estado diciendo que primero en el oriente, que luego en el norte, nos están tratando de desmovilizar en todo momento. En la mañana nos decían que estaban en el norte, que estaban en Santa Marta, después nos dijeron que en el oriente, el día de ayer cuando nos retiramos y nos dijeron que nos fuéramos, que no pasaba nada, ya cuando regresamos hoy nos enteramos de la noticia de que había 58 trasladados, de que 11 trasladadas a los reclusorios consignadas, sin ni siquiera tener un proceso integrado, sin ni siquiera tener un acta integrada, compañeros. Eso es lo primero que quiero denunciar, que desde que fueron detenidos nuestros familiares, el gobierno capitalino se ha venido manejando con irregularidades. El día que llegamos ahí, el primer día, sábado primero, los familiares fuimos encapsulados por los granaderos, fuimos reprimidos también, después fueron detenidos otros compañeros que se manifestaban. Así que el día de ayer hicimos un comunicado, disculpen por la voz, pero de tanto estar ahí, de no dormir, hemos estado al pie del cañón. Este comunicado, al día de hoy hay unas actualizaciones, pero se los voy a leer íntegro como quedó ayer y después hacemos las precisiones. Esto es de los familiares de los detenidos, a los trabajadores, a los estudiantes, a los padres y madres de familia, al pueblo mexicano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las ONG, a la comunidad internacional, a los organismos internacionales de derechos humanos. Denunciamos que el día 1 de diciembre del presente año, alrededor del mediodía, nuestros familiares y amigos fueron reprimidos por los cuerpos policiales del Estado, el gobierno federal y del Distrito Federal, la Policía Federal, el Estado Mayor Presidencial y la CCP del GDF. Así como que fueron trasladados a la Agencia 50 del Ministerio Público, ubicada en la esquina del Dr. Larista y Dr. Vértiz, donde se encuentran privados de su libertad y acusados del delito de ataque a la paz pública, considerado como uno de los delitos más graves, incluso más grave que los delitos de terrorismo y sabotaje, el cual se condena hasta con 30 años de prisión. Hasta el momento, hay más de un centenar de detenidos bajo el cargo de ataque a la paz pública, así como 80 detenidos más que aún no se les dictamina el delito, ya que fueron detenidos en la protesta pacífica por la liberación de los detenidos antes mencionados, que se llevaba a cabo sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Además de la orden de aprehensión en contra del estudiante de la UACM, Uriel Sandoval Díaz, que se encuentra hospitalizado en el Hospital General de México y al cual reportan como fuera de peligro a pesar de la pérdida del ojo derecho por el estallamiento de una granada de humo en la cara. Repudiamos los actos represivos, así como las arbitrarias detenciones de las que nuestros familiares son víctimas. Esto deja claro que el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, dio orden directa para detener a toda persona que se encontraba transitando en el primer cuadro de la ciudad durante los eventos relacionados con las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
responsabilizamos directamente a Marcelo Ebrard y a Enrique Peña Nieto por cualquier daño físico y o psicológico que resulte de esta violación a las garantías individuales. Denunciamos las irregularidades que se han suscitado a partir de que nuestros familiares y amigos fueran detenidos y posteriormente trasladados en las horas posteriores. No hubo acceso para percatarnos de la integridad de nuestros familiares hasta después de la medianoche, sin posibilidad de proporcionarles alimento y ropa para el frío. Afuera de las instalaciones del MP, fuimos rodeados y hostigados por un operativo de elementos del Cuerpo de Granaderos de la CCP, que nos cercó hasta aproximadamente las 4 de la mañana. Perdón, compañeros. En que salieron los últimos familiares de visita, la cual en los distintos casos no duró más de 3 minutos. Hacemos un amplio llamado a la sociedad en general, a los sindicatos, a los trabajadores, a los estudiantes, a las organizaciones sociales y políticas, a los colectivos independientes, al Movimiento 132, a las amas de casa, a los padres y madres de familia, para que se sensibilicen y rodeen de solidaridad nuestra justa petición. Les hacemos un llamado a que se manifiesten públicamente desde sus centros de trabajo, escuelas y barrios en todo el país y en el mundo. Los padres de familia, hermanos, familiares y amigos, compañeros de los detenidos, ¡los necesitamos, compañeros! Antecedentes penales, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Presos políticos, ¡libertad! 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 Compañeros, además de todo, de los detenidos que ya están en los reclusorios, hace rato recibí una llamada de que no se está recibiendo información de nada. No nos dicen dónde están nuestros familiares, si están adentro o no. No sabemos nada de los familiares. Y también denunciar que al compañero Ariel Sandoval de la UACM hay un policía federal afuera de su cuarto, compañeros. A pesar de ser agredido por el equipo antidisturbios de la policía, por los infiltrados, compañeros. Eso es lo que queremos denunciar. Necesitamos unirnos. Yo nada más quisiera pedirles por último un solo grito unificado de todos los que estamos aquí. ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡No están solos! 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 A continuación, compañeros, vamos a escuchar... ¿Se escucha menos? A continuación, compañeros, vamos a escuchar otro comunicado también de familiares de compañeros que están presos políticos. ¡Peña Nieto! ¡Delincuente! ¡La cuenta está pendiente! ¡Peña Nieto! ¡Delincuente! ¡La cuenta está pendiente! ¡Peña Nieto! ¡Delincuente! ¡La cuenta está pendiente! Bueno, sí. Ese es otro comunicado de los padres y familiares de los ciudadanos arbitrariamente detenidos el pasado 1 de diciembre de 2012, a raíz de los operativos implementados por la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado Mayor Presidencial para garantizar la transición presidencial. Ante esta situación, denunciamos los siguientes hechos y abusos de autoridad que se han presentado desde entonces: la violación a las garantías individuales de todos los ciudadanos estipuladas en nuestra Constitución, actos de abuso de autoridad que consistieron en el uso brutal e indiscriminado de los elementos de la Policía Capitalina y Federal, las cuales recurrieron al uso excesivo de la fuerza pública de manera injustificada. Es un hecho que la Agencia 50 del Ministerio Público, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del DF, recabó las declaraciones de los policías, orquestándolas y dirigiéndolas con dolo y mala fe en contra de todos los detenidos, con la finalidad de montar y fabricar delitos inexistentes.
Derivado de lo anterior, como consecuencia directa, el Ministerio Público está encubriendo, solapando y alentando a la falsedad de declaraciones, así como a la manipulación de pruebas en contra de los ciudadanos que fueron privados de su libertad. Por lo tanto, y en espera de este injusto proceso jurídico que se está siguiendo en contra de nuestros familiares, convocamos a la sensibilidad de todos los padres y madres de familia del país para que nos apoyen en la formación de un Frente Nacional de Padres de Familia en defensa de los presos políticos. Exigimos a las instancias de gobierno la inmediata liberación de todos los ciudadanos detenidos. Asimismo, invitamos a las organizaciones sociales, indígenas, de trabajadores y estudiantes a que se pronuncien y manifiesten a favor de la pronta liberación de nuestros compañeros detenidos injustamente. Y una información adicional. Uriel, aparentemente, se le está girando una orden de aprehensión federal. Los judiciales que estuvieron antenoche, que se lo quisieron llevar primero dos federales y luego los de la Procuraduría del Distrito Federal, le dijeron a Uriel que ya lo conocían muy bien, que sabía que participaba en movimientos y luchas sociales, no nada más en el DF, sino en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. Esto quiere decir, señores, que el operativo preparado desde el día 25 pasado, del día 25 de noviembre, es por la vigilancia y en contra de los movimientos sociales. Es lo que Óscar Naranjo le está recomendando a Peña Nieto. Es lo que Mondragón fue a aprender a Colombia. Y por eso ha tenido aquí toda esa asesoría colombiana. Ese terror del Estado colombiano es el que se quiere sembrar aquí. Necesitamos organizarnos de manera diferente, formar nuestras autonomías, ir más allá, porque si no nos van a aplastar. Gracias, compañeros. Ni un paso atrás. Queremos agradecer, compañeros, la presencia de una delegación de la comunidad en resistencia en contra de la instalación de la termoeléctrica de la comunidad de Huasca, compañeros, que vinieron de forma solidaria a esta protesta desde muy lejos por la libertad incondicional e inmediata de los presos políticos. A continuación, daremos lectura del comunicado del movimiento Yo Soy 132. México Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2012. Al pueblo de México, a la opinión pública nacional e internacional. El 1 de diciembre se consumó el proceso de imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, quien representa un régimen antidemocrático, violento, represivo, autoritario y excluyente. Por eso el movimiento Yo Soy 132 presenció y participó de una amplia expresión de repudio e indignación a la cual nos sumamos a través de la movilización. El Estado, sin embargo, orquestó una estrategia represiva en contra de la movilización social que, lejos del discurso oficial que replican los medios, no se trató de una acción disuasiva. Desde la instalación del cerco alrededor del Congreso se manifestó una presencia absurda e intimidante de elementos policíacos y militares. Durante la manifestación del día primero presenciamos un inmenso despliegue de las fuerzas del Estado en todos los trayectos de la manifestación y que durante la jornada hostigaron, amedrentaron y agredieron a los diversos contingentes que participaron en las protestas. Estas acciones implicaron la violación sistemática de derechos humanos de todos los manifestantes y derivó en personas presas, desaparecidas y heridas, incluso vejadas, como el caso del compañero Juan Francisco Kikendal, de 65 años. Nosotros repudiamos enérgicamente la estrategia orquestada por el Estado y exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos de la jornada del 1 de diciembre. Lucharemos enérgicamente hasta la liberación de cada uno de ellos. El movimiento Yo Soy 132 reitera su carácter pacífico
el que hemos tenido desde nuestro origen y que seguiremos como principio. Convocamos a toda la sociedad civil, a las organizaciones sociales, sindicales, a artistas e intelectuales y a cualquier organización o individuo que comparta nuestra indignación a luchar por la liberación inmediata e incondicional de todos nuestros compañeros, la presentación con vida de todos los desaparecidos, la reparación integral del daño y la garantía de que no se repetirá este tipo de acciones represivas. El día de hoy hemos dado la primera muestra de fortaleza y unidad al salir a repudiar a un gobierno que pretende actualizar lo que en 1968 fue el delito de disolución social y que hoy se presenta como alteración a la paz social. Esta represión es tan solo una muestra de la política que pretende intensificarse con el gobierno de Peña Nieto y a la cual se ha sumado el gobierno del Distrito Federal. Contra el que emprenderemos una nueva fase de resistencia permanente con base en nuestros ejes de lucha y principios. Compañeros, vamos a sumar todas nuestras voces. No seremos una historia más de represión e impunidad. Hoy todos son nuestros presos. Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Movimiento Yo Soy 132. ¡Los presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! A continuación, compañeros, vamos a escuchar a Héctor de la Cueva, que trae también un mensaje en solidaridad y por la libertad de nuestros presos, parte del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, y además de otras organizaciones sociales. Compañeras y compañeros, este acto aquí el día de hoy es la mejor respuesta y es solo el comienzo a la campaña de linchamiento que quieren hacer los medios y los poderes y algunas organizaciones políticas. Esa es la respuesta, porque hay que decir, y es necesario decirlo alto y claro, en este zócalo de la Ciudad de México, ante la opinión pública nacional e internacional, ante los medios de comunicación, pero también frente a los movimientos sociales y frente a la izquierda, incluso frente a esa izquierda decente que anda haciendo pactos invergonzantes y vergonzosos con el nuevo poder. Claro que no es izquierda. Lo que estamos viviendo desde este primero de diciembre es una campaña de provocación, de represión y de desprestigio contra el movimiento estudiantil, contra un movimiento que se atrevió ejemplarmente a cuestionar la imposición y el autoritarismo, a reclamar democracia verdadera. Esa es la respuesta. Pero no debemos perder de vista que esa campaña está dirigida contra todo el movimiento social, a reforzar la criminalización de la protesta social, a amagar a la sociedad con el ejercicio de la violencia. Si pasa impunemente, los derechos sociales y humanos de todos están en peligro. Desde aquí llamamos a todas las organizaciones sociales, a todas las fuerzas políticas que están volteando para otro lado, a que vengan a sumarse a la exigencia por la libertad inmediata de todos los compañeros detenidos. Porque la campaña de desprestigio busca sembrar una sombra de dudas sobre el movimiento y sobre lo que realmente pasó. Hacer parecer que la represión policiaca fue justificada. Convertir a las víctimas en victimarios, a los vándalos con permiso oficial para agredir, en agentes defensores de la tranquilidad y de la ciudad. Pero no debe caber lugar a dudas, la violencia desmedida y arbitraria provino desde las filas de los cuerpos represivos del Estado. Francisco Cuiquenda Leal, dramaturgo participante del movimiento del 68 y activista de la otra campaña de 67 años, se encuentra al borde de la muerte por fractura de cráneo producida por el golpe de una granada de gas lanzada por la Policía Federal. Él era uno de tantos participantes y observadores de un acto de protesta. La granada lanzada por un policía federal que está a punto de costarle la vida a Francisco es un crimen que no debe quedar impune y que cae bajo la responsabilidad de la Policía Federal, de la Secretaría de Gobernación y en última instancia del nuevo supuesto jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. ¡Furia! 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 ¡Furia!
Sandoval Díaz, de 22 años, estudiante de la licenciatura en Medio Ambiente de la UACM y perteneciente al Consejo Estudiantil de Lucha, que se encuentra aislado y en estado de gravedad debido al impacto de un proyectil que le estrelló en el rostro y que le provocó la pérdida del ojo derecho, además de que deben reconstruirle la nariz, el pómulo y el párpado derechos, era otro participante pacífico en el acto de protesta que se dio en San Lázaro. No puede haber justificación alguna, dice la Policía Federal, que no usó balas de goma. ¿Qué más prueba quieren que el compañero que esté en el hospital y los videos que lo prueban? Se trata de un crimen que debe ser castigado. La Policía Federal no actuó preventivamente, agredió a los manifestantes y esta es una violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de todos nosotros. ¡Autonomía, educación y libertad! Este es el inicio. ¡Autonomía, educación y libertad! ¡En huelga! ¡En huelga! ¡La autónoma de la ciudad! Este es el inicio y el signo de este nuevo gobierno. ¿Qué clase de pactos se pueden signar con él? Y la gran mayoría, si no es que la totalidad de los detenidos, estudiantes, profesores y ciudadanos que participaban en la manifestación o que simplemente se encontraban ahí, fueron víctimas de la policía del Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal y su policía se dedicó a detener arbitrariamente y a desatar de hecho una razzia contra todo aquel que le resultara sospechoso, sin elementos ni pruebas, indiscriminadamente. ¿Por qué? ¿En afán de venganza? Para demostrar que haya sido como haya sido, pueden poner orden para servir y mostrarse útiles y congraciarse con el nuevo gobierno federal. ¿Qué no está claro el mandato democrático que le dieron los ciudadanos? Si hay que preservar la ciudad, pero a costa de pasar por encima de derechos y garantías, compitiendo con la barbarie de la Policía Federal, el gobierno del Distrito Federal no debe convertirse en cómplice de la política represiva del gobierno federal. Que lo escuche Ebrard y Mancera, que también va a entrar en ese palacio del ayuntamiento. Repudiamos la complicidad con la represión federal. Esto, compañeros, no es un acto de autodefensa del movimiento estudiantil. Este es un acto de desagravio de la sociedad, porque toda la sociedad está siendo agraviada con estas medidas represivas, con la violación de derechos humanos y sociales. Todos hemos sido agredidos, salvo los que se disponen a entenderse servilmente con los nuevos dueños del poder. La sociedad entera debe exigir la libertad inmediata de los detenidos arbitrariamente el primero de diciembre, de todos, y deben tener todos sus derechos a salvo y no ser víctimas de la criminalización de la protesta social. Todas las organizaciones sociales, toda la izquierda, toda la sociedad digna, debemos exigir que los policías agresores y sus jefes sean castigados. La represión policíaca no debe quedar impune, porque se estaría aceptando el recorte de los derechos humanos y sociales de absolutamente todos y todas en esta sociedad mexicana. Presos del primero de diciembre, libertad, castigo a los policías agresores. ¡Vive el movimiento social! ¡Viva la resistencia social! ¡Adelante con la unidad hasta triunfar y hasta sacar a todos los compañeros! Compañeros, hemos recibido ¡ni perdón, ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! También, compañeros, hemos recibido la solidaridad desde la CNT del Estado Español, de organizaciones solidarias en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, los compañeros de Oakland, de Occupy, de organizaciones también intelectuales como Guillermo Almeida, como Máximo Modonés y muchos otros que se solidarizan con la causa de la libertad de los presos políticos. A continuación, el compañero Juventino Cabrera, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Compañeros y compañeras, estudiantes, organizaciones sindicales y sociales que acompañamos este evento, nuestra organización rechaza enérgicamente esos actos de violencia que hizo el mal gobierno en contra de los estudiantes. Compañeros y compañeros, nosotros vamos a estar atentos a su movimiento y cuenten con ese apoyo y solidaridad siempre, compañeros y compañeras. Juntos hasta la victoria. Gracias. ¡Gracias!
También, compañeros, tenemos aquí un mensaje de solidaridad del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y le damos la palabra al compañero Luis Gómez. Buenas tardes, compañeros. Traemos un mensaje del movimiento que surgió en 2011 en la defensa de las víctimas de la guerra de este país. Como aquel entonces, hoy, el primero de diciembre, fue un acto violento por parte del Estado. En ese sentido, es que el Movimiento por la Paz hace un llamado a que el nuevo gobierno de Peña Nieto sea de manera pacífica, que pare la guerra y que le dé todo el respaldo a las víctimas de este país. Asimismo, aprovechamos para denunciar que los actos de violencia del primero de diciembre vienen a ratificar las condiciones de emergencia nacional que han sumido a nuestro país desde hace 6 años. En este caso, a partir de la represión de la protesta social y la represión a la juventud. Al mismo tiempo, el movimiento ha acompañado a las familias de los detenidos y está revisando las irregularidades jurídicas que se han presentado. Por lo tanto, pedimos la liberación de todos los presos políticos del primero de diciembre. Asimismo, denunciamos la represión del gobierno entrante de Enrique Peña Nieto y a pesar de que haya publicado la Ley General de Víctimas en su primer acto de gobierno, debemos señalar que no podemos permitir que un Estado represor vuelva a tener la silla presidencial y la representación de nuestro país. De la misma manera, le damos un saludo a todos los familiares, que sepan que vamos a estar acompañando como lo hemos venido haciendo, y también hacer un llamado de paz, porque como sabemos, el 132 ha sido un movimiento pacífico junto con nosotros, y hacemos este llamado porque sabemos que son las últimas alternativas que nos quedan para transformar pacíficamente este país. Es por eso que llamamos a la lucha en una manera pacífica, que llamamos a la transformación de los procesos y que buscamos una paz con justicia y dignidad. ¡Que viva el 132! ¡Viva la vida! ¡Vamos a luchar, compañeros, por la liberación de los presos! ¡Todos juntos! Porque la violencia es el enemigo principal y hoy la detenta el gobierno de Enrique Peña Nieto como la detentó el gobierno de Felipe Calderón. Muchas gracias. También, compañeros, tenemos la solidaridad de un montón de organizaciones en resistencia que han enfrentado la política de militarización, que han enfrentado también la llamada y supuesta guerra contra el narcotráfico, y ahora daremos lectura a un mensaje de parte de la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Frente a lo sucedido en la jornada del 1 de diciembre, la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas manifestamos nuestra solidaridad con el movimiento Yo Soy 132 y con las familias de los presos y heridos. Repudiamos la violencia ejercida por las fuerzas represivas. Nos manifestamos en contra de cualquier política autoritaria y represiva y nos sumamos a la demanda nacional por la libertad inmediata de las y los jóvenes detenidos. Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, Acción Directa Autogestiva Puebla, Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales Amos DF, Colectivo Arquitectura DF, Asociación Un Salto de Vida de Jalisco, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez DF, Comité Estudiantil Metropolitano, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, SECOP Guerrero, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Coordinadora Emiliano Zapata de Michoacán, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Guerrero, Espacio Cultural Autónomo Altépetl, Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier de San Luis Potosí, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla Tlaxcala, Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, Frente de Pueblos de la Náhuac Tláhuac, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Marea Creciente México, Organización Campesina Emiliano Zapata Democrática Independiente de Chiapas, Radio Ñomda, La Palabra del Agua de Guerrero, Regeneración Radio, Unión Popular José María Morelos y Pavón del Estado de México y la Universidad de la Tierra en Chiapas. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
jurídico y de derechos humanos del movimiento Yo Soy 132. Desde el Comité Jurídico y de Derechos Humanos del 132, denunciamos que todas las consignaciones a nuestras compañeras y nuestros compañeros han sido sin el desahogo correcto de pruebas. El Ministerio Público no abrió ningún video ni ninguna fotografía presentada por la defensa. Asimismo, decimos que estas son detenciones políticas, no son detenciones delictivas. Por lo tanto, necesitamos su ayuda para construir justicia. Les pedimos que nos envíen todas las fotografías, todos los videos que tengan de las agresiones que sufrimos el 1 de diciembre a nuestro correo derechoshumanos132@gmail.com. Asimismo, si ahorita hay alguien que sufrió de violencia, estamos en el asta levantando todas esas denuncias para seguir con la justicia. Por tanto, exigimos a las autoridades que cumplan con su responsabilidad de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los involucrados con la libertad de las y los detenidos, la presentación con vida de los desaparecidos, la atención médica que tanto los heridos como los detenidos y lesionados requieren, castigo a los responsables, sosteniendo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a derechos humanos. Especialmente exigimos que se respete los derechos fundamentales de quienes seguiremos ejerciendo y defendiendo nuestro derecho a la protesta, por lo que es toral que el Estado cumpla la cabalidad con la garantía de no repetición. De lo contrario, se hace responsable al Estado mexicano en lo general y en lo particular al gobierno federal, así como al gobierno del Distrito Federal, de cualquier menoscabo a la integridad física y psicológica que podamos sufrir hoy y en adelante quienes formamos parte del movimiento social. Yo soy defensor de derechos humanos 132. Gracias. A continuación, compañeros, les pedimos que no se vayan, que no se dispersen. Pronto vamos a dar término a este mitin. Compañeros, vamos a también a escuchar una denuncia sobre la campaña que han realizado los medios de comunicación para criminalizar a las organizaciones, pero también para criminalizar a la juventud que salió a enfrentar este 1 de diciembre la imposición de Enrique Peña Nieto. Va a tomar la palabra el compañero de la LTS. Sí, compañeros, buenas tardes. Nosotros venimos acá para hacer justamente una denuncia. Esta denuncia es que de parte de la campaña que está haciendo de criminalización a la juventud, a las distintas organizaciones políticas de la izquierda y al bloque negro que se está dando a nivel nacional, se están haciendo parte de los medios de comunicación, entre ellos y en específico Reporte Índigo, cuando por ejemplo nos acusa a los jóvenes militantes de la Liga de Trabajadores por el Socialismo de ser una organización clandestina tras nuestra participación en las movilizaciones del 1 de diciembre. Nosotros, compañeros, por eso venimos acá a ser responsable, Reporte Índigo, de cualquier represión, de cualquier agresión, de cualquier detención que haya en contra de nuestros compañeros militantes. Porque, compañeros, lejos de ser una organización política clandestina, somos una organización pública, que tiene prensa pública, que tiene una página de internet pública, que tiene un proyecto editorial como Armas de la Crítica y un trabajo político en el movimiento estudiantil bastante amplio y de bastantes años. Y nuestras posiciones además son perfectamente conocidas por todas las organizaciones de la izquierda, como las hemos dado en el movimiento estudiantil y juvenil Yo Soy 132, como las que hemos sostenido en la lucha contra la militarización en el MPJD, como las que hemos dado a lo largo de tantas y tantas luchas de las que hemos participado. Y compañeros, queremos decir también que así como hemos dado esas luchas y como nos paramos hoy acá de manera pública y hablando de frente, es como también queremos llamar a las distintas organizaciones sindicales, al ESME, a la CENTE, a los distintos sectores que se encuentran en lucha, a dar esta pelea pública, a dar esta pelea por la libertad de todos los compañeros presos, que cayeron presos desde el sábado 1 de diciembre, los que vienen cayendo desde el día de hoy en la madrugada. Compañeros, pues entonces salgamos todos juntos a dar esta pelea política, nosotros desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo, también de manera pública de frente llamamos a esto, y vamos a estar con todos y cada uno de ustedes en la lucha por la libertad de los compañeros presos políticos, como lo estamos haciendo ya con nuestros compañeros abogados. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! A continuación, compañeros, una denuncia más de
un familiar de un estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que va a relatar la forma criminal del Estado en la cual cayeron muchos de nuestros compañeros presos. Buenas tardes, compañeros. Este es mi compañero Alejandro Roberto Cortés Zaragoza. Él fue apresado indebidamente. Él estaba en Tepepan, Xochimilco. Él, por una llamada que yo le hice a las 2 de la tarde más o menos, le pedí que él me apoyara porque él trabaja en la delegación Cuauhtémoc. Él inmediatamente se trasladó para acá y al estar en el eje central, él fue aprehendido, acusado indebidamente de cosas que él no había hecho. Él es un trabajador de la delegación Cuauhtémoc. Él es un estudiante de quinto semestre de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la especialidad de Antropología Social. Así como él, que fue aprehendido indebidamente, ni siquiera había participado en ninguno de los movimientos en contra de la imposición de Peña Nieto. Él venía a apoyarnos por ser trabajador de la delegación Cuauhtémoc. Ahora está en la agencia del Ministerio Público número 50, esperando que lo pasen hacia el reclusorio norte. No nos permiten dar los datos, no nos permiten dar las pruebas. Yo tengo el testimonio de Telmex, de en donde yo le hice la llamada y a qué hora y dónde estaba. No nos permiten, Marcelo, por órdenes de Marcelo Ebrard, mandar y ni hacer llegar ninguna prueba. Nosotros no vamos a cesar hasta ver a nuestro compañero afuera. Y desde aquí, Alejandro, escucha, la ENA está en tu lucha. Alejandro, aguanta, la ENA se levanta. Revolución, una, dos, tres. Revolución, insurgencia y rebeldía. Revolución, insurgencia y rebeldía. Abajo y a la izquierda, la Escuela de Antropología e Historia. Por la libertad de Alejandro, no vamos a cesar. Compañeros, tenemos la información que los apresamientos no solo fue el 1 de diciembre, sino que el día de hoy también este gobierno acaba de apresar a 5 compañeros más del Frente Interbrigadista del Movimiento Yo Soy 132 y de que 6 compañeros en Azcapotzalco, un menor y 5 mayores. Que suene fuerte este mensaje contra Ebrard, contra el gobierno federal. Que no vamos a dar un paso atrás por la libertad de todos nuestros presos políticos. También, compañeros, tenemos un mensaje de los compañeros de la sección 9 de la CENTE que también tienen presos. Compañeros, buenas tardes. Los maestros de la CENTE, como siempre, en pie de lucha. Queremos manifestar que el trabajo comprometido que todos nosotros realizamos en las aulas ha dado fruto en estos jóvenes que han hecho resurgir la esperanza en el Movimiento 132. El futuro de nuestro país va a cambiar, compañeros, con ustedes. Nuestro trabajo a lo largo de tantos años de servicio no ha sido en vano. Y el trabajo comprometido de nuestros maestros se refleja. Los maestros de la sección 9 tenemos 2 detenidos que han sido trasladados al reclusorio norte. El profesor José Ángel Martínez González, joven maestro de 6 años de servicio, y el profesor Enrique Rosales Rojas, compañero de 30 años de servicio. Repudiamos estos actos de represión. Este gobierno fascista hace más de una semana se quitó la careta y nos mostró su cara. Hace más de una semana implementaron estos procedimientos represivos y de resguardo de su miedo, de su inseguridad, de saber que no ganó la presidencia Peña Nieto. Los maestros de la CENTE hemos venido participando en contra de la imposición y codo a codo con el Movimiento 132 y con todas las organizaciones estamos en pie de lucha hasta lograr la liberación de todos y cada uno de los compañeros y lograr la transformación de este país. Siempre en pie de lucha los maestros de la CENTE, presos políticos, libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Alfredo, libertad, libertad.
¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Compañeros, para cerrar, compañeros, este es solo el inicio de una gran lucha por la libertad de todos nuestros presos. Hay que estar atentos, compañeros. Hay que estar atentos de las próximas movilizaciones que vamos a tener que emprender por la libertad de todos nuestros presos políticos. Para dar fin a este acto, vamos a escuchar a la compañera Trini, a nuestro símbolo moral, por parte de la Convención Nacional contra la Imposición, que trae un mensaje por la libertad de todos los presos políticos. Compañeros, aquí estamos una vez más dando esta lucha. Primero decirles a los familiares, veo aquí algunos que es cierto, el dolor es muy grande de tener a los hijos, al esposo, a la hija presa, preso, herido. Pero decirles que todos hemos levantado la voz en decir que vamos a sacarlos. Que desde este momento tienen que fortalecer esa esperanza, porque de lo contrario sería vencernos desde este momento. Que ese dolor que sienten las familias, como en su momento lo sentimos Atenco, lo conviertan en fortaleza. Sé que pueden, sé que el amor a los hijos, a nuestros seres queridos, no tiene límites. Que el único límite es no dejar de luchar, mantenernos firmes con ese coraje, con esa rabia y con esa fortaleza, que no están solos. Aquí están nuestros compañeros, aquí está el pueblo, y tenemos que llamar a ese pueblo que aún está indiferente a seguir luchando. Bien, compañeros, en la Convención Nacional contra la Imposición, los acuerdos, uno de los acuerdos que se tomaron fue precisamente hacer una movilización nacional por la libertad de todos los presos políticos. Y ese día es el 10 de diciembre. Y también se acordó que la cuarta convención será en febrero y será en Huesca. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. A veces es contradictorio, pero los derechos humanos tenemos que hacer que se respeten, pero todos nosotros, dando esa lucha y teniendo claridad de qué es lo que queremos, de por qué luchamos. Y la lucha ha sido por justicia, por libertad y por respetar, porque se respete el derecho de todos los mexicanos. Aquí estamos, compañeros, no están solos. Atenco logró la libertad gracias a todos los que están aquí, gracias al apoyo internacional y a todas las organizaciones hermanas que no nos abandonaron, que siempre estuvieron acompañando las acciones de Atenco. Ahora, nuestra obligación como Atenco y como pueblo mexicano es estar en pie de lucha. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! Y la entrada de Peña Nieto, esa imposición, sépanlo bien, no es una derrota para el pueblo, no es una derrota para el movimiento social. Eso nos convoca a unificarnos y a luchar hasta tirar a ese asesino, a ese violador.
ese no merece ni llamarlo. Es un ser miserable como Calderón, como Ebrard, que dice ser de la izquierda. Sin embargo, hoy está tan enojado porque seguramente esa Alameda que apenas acababa, en la que acababa de gastar los millones que les corresponden a los niños que se mueren de hambre, a la gente sin empleo, eso fue lo que más le dolió a este señor. Pero nosotros vamos a seguir luchando y a buscar esa paz, pero con justicia y dignidad, compañeros. Ni un paso atrás.